caso es un fiasco. Anoche no dormí. El doctor House es, obviamente, brillante. Bueno, ya oímos suficiente. Pero el doctor House también es un fiasco. Si lo exonerara, si condonara su imprudente, inmaduro y casi misantrópico comportamiento, enviaría un mensaje a todos los otros doctores de este hospital de que está bien actuar así y... Lo siento. Estamos ocupados. Lo sé. Vine a hablar con el doctor House. Y cuando me dijeron que estaba aquí... Creo que deben escuchar. Es decir... No es un doctor muy gentil. Ah, ya oímos suficiente. Pero... tenía razón. Hallaron el tumor. Lo están extirpando y le harán plasmaféresis. Esperan recuperación total. Él salvó la vida de mi esposo. Bueno, supongo que es todo. Gracias otra vez. Como decía, el proceso del Dr. House es peligroso e inapropiado. Pero es efectivo. Decidí que le causaría a este hospital un perjuicio si yo hiciera algo para cambiar ese proceso. Felicidades, Dr. House. Este infortunado incidente oficialmente no es culpa de nadie. Cobarde. Disculpe. Tienes como 20 páginas de notas ahí. Esperabas aburrirnos durante media hora. Tienes mi solicitud de probatoria. Ibas a regresarme a prisión. House, ya basta. Las cosas buenas usualmente pasan, las malas a veces pasan. El que esa casi viuda llegara justo a tiempo sollozando y ablandando tu corazón y el que su esposo vaya a vivir... No cambia si hice o no lo correcto.